Hoy es el jueves 27 de julio del año 2017 y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo los cambios económicos en Estados Unidos están produciendo cambios migratorios nunca antes vistos. Durante décadas, los Estados Unidos han sido sinónimo de migración. La Unión Americana es un país que se ha construido en base a miles de sueños de inmigrantes. De esta forma, los Estados Unidos se pueden definir como un crisol de razas, donde ha emergido lo mejor de cada uno de los grupos étnicos. El visionario mexicano José Vasconcelos diría en su libro La raza cósmica de 1925 que los Estados Unidos están destinados no solo a conquistar el mundo entero, sino también a unificar todas las razas con el fin de crear una nueva raza homogénea que obtenga lo mejor de sus predecesores. A esta nueva raza, por sus propiedades mágicas y dones espirituales, Vasconcelos la denominó la raza cósmica. En este contexto es interesante saber que por primera vez en muchos años las corrientes migratorias se han invertido y estados que históricamente han sido objetivo de migrantes hoy en día los expulsan de forma masiva. En videos anteriores de este mismo canal hemos analizado los casos de California y de Illinois. Y el día de hoy toca el turno al noreste de los Estados Unidos, haciendo énfasis en el estado de Nueva York. Si usted aún no ha visto estos últimos análisis, le dejo en la descripción el link de los mismos. El sitio web newyorkpost.com titula: La gente huye de Nueva York a un ritmo alarmante. Según cifras oficiales del censo de Estados Unidos, más de 1 millón de personas han abandonado el área de Nueva York en los últimos 7 años. Sumado a esto, cada vez menos migrantes buscan llegar a la Gran Manzana por el temor a las políticas del presidente Donald Trump. En su pantalla usted puede observar un mapa de los Estados Unidos, donde se ilustran las regiones que están aumentando en número de habitantes y cuáles están sufriendo el fenómeno contrario. El noreste de los Estados Unidos está perdiendo población en términos netos junto con el área de los Grandes Lagos, incluyendo Illinois y California. De forma inversa, estados como Texas, Oregon, Idaho y la Florida están incrementando su número de habitantes. Es interesante recalcar que las áreas metropolitanas con mayor crecimiento poblacional en los últimos años han sido la ciudad de Dallas, Houston y Austin en el estado de Texas, Phoenix en Arizona y Denver en Colorado. De forma contraria, las ciudades que más habitantes han perdido en los últimos años han sido la ciudad de Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Detroit y Filadelfia. La pregunta es, ¿por qué está ocurriendo este extraño fenómeno migratorio? Y no, la respuesta no es que ha aumentado el miedo a Godzilla en la costa este de los Estados Unidos como lo describen algunas películas de Hollywood. Dentro de las causas reales que explican esto último se encuentra el hecho de que por primera vez en la historia los llamados baby boomers se están jubilando de forma masiva y al mismo tiempo huyen de las grandes ciudades del noreste de la Unión Americana por ser demasiado frías y costosas. De esta forma, los jubilados de Estados Unidos están migrando a lugares mucho más cálidos dentro del sur de su país e incluso se mudan a ciudades como San Miguel de Allende, Guadalajara o Puerto Vallarta en México. El sitio web jezabel.com titula: Es cierto, más personas dejan Nueva York y escribimos el porqué. Según este medio, muchas personas ven cada vez menos atractiva al área de Nueva York
debido a su gran costo de vida y a los elevados precios de las rentas y de las casas. La especulación financiera con los precios de la vivienda en las grandes ciudades de Estados Unidos está expulsando en los hechos a la clase trabajadora, que es incapaz de pagar cada vez más por el acceso a la vivienda. En la práctica, muchas personas han encontrado una forma de respirar financieramente con el simple hecho de dejar la ciudad de Nueva York. El sitio web Business Insider titula: "Acabo de dejar Nueva York y aquí hay 11 maneras en que esto me ha generado ahorros". Cali Yeldiz cuenta en este artículo cómo la vida en Nueva York es emocionante, pero demasiado frustrante en términos económicos. Debido a esto, ella decidió mudarse al sur con el único fin de vivir sin tantas presiones financieras. Sin lugar a dudas, Nueva York sigue siendo una excelente ciudad para el turismo de masas. Lamentablemente, parece ser que cada vez se vuelve menos accesible para una clase media mucho más empobrecida. Incluso el presidente de los Estados Unidos insta a los habitantes de la Gran Manzana a dejar Nueva York. El sitio web twcnews.com titula: "Presidente Trump, si usted busca trabajo, debe dejar Nueva York". Donald Trump ha dicho al periódico The Wall Street Journal que si a usted le va mal en la Gran Manzana, simplemente abandone la ciudad y busque un mejor lugar para vivir. Aquí debo decir que lamentablemente el presidente Trump parece ser que ha olvidado su promesa de campaña de reconstruir la infraestructura en las grandes ciudades de Estados Unidos. El periódico británico The Guardian titula: "Las infraestructuras públicas de Nueva York viejas y peligrosas". El Centro para un Futuro Urbano está reportando que el 11% de los 162 puentes de la ciudad de Nueva York tienen más de 100 años de antigüedad. Esto, sumado a un mal mantenimiento, pone en riesgo a los miles de automovilistas que los cruzan diariamente. Otro ejemplo de infraestructura descuidada es el metro de la ciudad de Nueva York, cuya primera línea fue inaugurada en 1904. El 37% de los trenes han excedido sus 50 años de vida útil. Según este mismo reporte, el 15% de las tuberías de agua de la Gran Manzana tienen en promedio más de 100 años. Lo peor de todo esto es que parece ser que ni la ciudad, ni el estado, y mucho menos la federación, tienen el suficiente dinero para invertirlo en el mejoramiento de la infraestructura de una ciudad tan importante como lo es Nueva York. La pregunta es: ¿qué consecuencias económicas producirá este éxodo de la ciudad de Nueva York? Usted debe saber que si la población de un lugar deja de crecer, los primeros en ser afectados son los negocios del área. El sitio web Bloomberg.com titula: "Desiertos donde alguna vez hubo oasis". Según este medio, debido a las rentas astronómicas, muchos restaurantes tradicionales que estaban enfocados en la clase media de Nueva York han decidido cerrar sus puertas para dar paso al ingreso de las grandes cadenas comerciales. En conclusión, los Estados Unidos están viviendo grandes cambios demográficos, migratorios y económicos que parecen indicar que simplemente el llamado sueño americano ha llegado a su fin. Déjenos sus comentarios sobre este tema y díganos por qué razón cree que las personas están abandonando Nueva York. Opción A, por los altos impuestos y por el elevado costo de la vida. Opción B, porque los neoyorquinos temen ser invadidos por Godzilla. Opción C, porque siempre las películas apocalípticas de Hollywood terminan destruyendo Nueva York. Opción D, porque hace mucho frío en esa parte de los Estados Unidos en invierno. Opción E, ninguna de las anteriores. Gracias, suscríbete, seguiremos informando.
Si deseas suscribirte a este canal, da clic aquí. Y si deseas ver más contenido, da clic aquí.